der Wind im Frühling seine Lieder singt und alle Sin neue Familia bringt, dann wein nicht mehr Peri. Wenn die Nacht mit ihrer schönen Sternenpracht über deinen Träumen wacht, dann wein nicht mehr Peri. Denn dein Stern begleitet dich und hat dich gern. Er sieht dich immer nah und fern. Du schaffst es schon, Perin. Irgendwann bist du am Ziel und lächelst dann. Und war dein Weg auch noch so lang, du bist am Ziel, Perin. Wenn der Wind im Frühling seine Lieder singt und alle neue Hoffnung bringt, dann wein nicht mehr, Perin. Wenn die Nacht mit ihrer schönen Sternenpracht. Hoy presentamos Nueva Esperanza. Wacht, dann wein nicht mehr, Perin. ¿Cómo te sientes? Me siento muy bien, Perrine. Está con gripe. Pero no es nada serio. Oh, está oscureciendo. Pronto llegaremos a un pequeño bosque. Dime, mamá, ¿busca un sitio para descansar? Creo que Parical está agotado. Vamos, Parical, falta muy poco. Como todos los días, Perrine y su madre continúan el viaje a Francia en busca del abuelo. Por aquí no se ven muchas casas, porque la distancia entre los pueblos es muy grande. La madre de Perrine no se siente muy bien desde hace unos días. Está con gripe, tiene fiebre y descansa en el carromato. Mamá, me quedé dormida. Discúlpame, por favor. Estás muy cansada, Perrine. Sube al carromato y descansa un momento. Yo me preocuparé del fuego. Pero aún tienes fiebre, mamá. No, querida. Nuevamente me siento muy bien. Además, he descansado todo el día. Sé obediente y haz lo que te digo, Perrine. Sí, pero... Sube al carromato. Pero no por mucho tiempo. Solo un momento. Después me despiertas, mamá. Que descanses, hija. ¿No quieres que recoja más leña? No, no es necesario. Entonces, buenas noches, mamá. Buenas noches, Perrine. ¡Varón! Varón, creo que no es muy apropiado que duermas aquí tan profundamente. Debo recordarte una vez más que tú eres nuestro perro guardián. Mm.
lamento mucho, mamá. Buenos días. Pero, mamá, ¿por qué no me despertaste? Porque no me sentía cansada, hija. No te creo. Dime, ¿tú acabas de toser? ¿Acaso no puedo toser alguna vez? Pero ven, vamos a desayunar. Si no la hacemos, la se pondrá fría. ¡Oh, varón! A juzgar por tu buen ánimo, dormiste en lugar de cumplir con tu deber. Seguramente no cuidaste bien a mamá. Esta región es muy despoblada. Es difícil encontrar a alguien. La madre de Perrine nuevamente tiene un poco de fiebre y descansa en el carromato. Pasar la noche en vela la ha dejado exhausta. Dejaré que camine solo, Parikal. Pero, mamá, tienes que dormir. Estando al aire libre, me siento mucho mejor. ¿Aún tienes fiebre? Tal vez un poco, pero no te preocupes. ¿Crees que hoy llegaremos a algún pueblo? Sin duda alguna. ¿Te encontraste con alguien? No, pero tengo un presentimiento. Hasta ahora no he visto ni una sola casa a la redonda. El pobre Parikal debe tener mucha sed. Estoy segura que pasaremos cerca de algún arroyuelo, mamá. No lo creo, hija. ¿Se divisa alguna casa, mamá? No, hasta ahora ninguna. ¡Oh, Perrine! Ahí diviso un gran caserío completamente aislado. Entonces seguro que hay un pueblo cerca, y ahí debe haber una posada. Solamente se ve un caserío solitario. No creo que haya un pueblo cerca. ¡Qué lástima! Perrine, le preguntaremos a la gente si podemos pasar la noche con ellos. Al menos nos informarán cuánto falta para el próximo pueblo. Yo pienso, hija mía, que aún falta mucho. Mamá, parece que no te estás sintiendo bien, ¿verdad? Estoy bien, no te preocupes. Ojalá que nos permitan dormir aquí, mamá. Parikal también parece muy cansado, ¿verdad, amigo? ¡Qué bueno que llegaste a tiempo! ¿Ah? ¿Quiénes son ustedes y qué buscan aquí? Somos fotógrafas viajeras y queríamos pedirles si podemos pasar la noche aquí. Lo lamento mucho, pero esto no es una posada. Eso lo sabemos, pero ¿nos permitiría al menos sacar un poco de agua de su pozo? ¿Agua? No hay problema, sáquenla. Por favor, le ruego me disculpe por haber entrado de esta forma a su casa, señor. No queremos parecer insistentes con nuestra petición, pero no quiero viajar de noche con mi hija y el próximo pueblo debe estar muy lejos. Es Prochazka, pero no podrán llegar allí antes del anochecer. Si usted nos permitiera quedarnos aquí en el patio, nosotras podríamos pasar la noche en el carromato. Y algo más, por favor, ¿nos autoriza sacar un poco de agua de su pozo? Háganlo, ya se los dije. Ilia, ¿quién está ahí? ¿Es tu madre? No, son dos desconocidas. Ilia, ven acá, por favor. ¡Ahora voy! Tengan mucho cuidado con el fuego, porque hay mucha paja seca en este lugar. No haremos fuego. Se lo agradezco mucho. No es nada, señora. Ilia, ven pronto, por favor. ¡Voy, mujer! Tal vez esperan a su mamá. Es posible. No seas impaciente, Parikal. Aguarda un momento. Espera, ya voy. Cuidado, volcarás la cubeta. Sabe bien el agua, ¿verdad? Bebe toda la que quieras. Vaya, perro holgazán, seguro que quieres algo de comer. Solo por esta vez.
Mamá, Barón quiere su comida. Esta noche nos conformaremos solo con pan. Recuerda que no debemos hacer fuego. Sí, mamá. Con esto se va a entretener. Ten, con eso debes conformarte hoy, Barón. ¿Mamá? ¿Sí? ¿Me permites que lave la ropa antes de cenar? Yo prefiero que primero comamos, mi niña. Aún me queda un poco de queso. Bien, mamá, como tú digas. Así al menos podrás dormirte temprano. ¿Siempre lavan de noche? Sí, porque durante el día viajamos y fotografiamos a la gente. Ah, dime, ¿dónde se encuentra tu madre? Está durmiendo. Ella no se siente muy bien. Ah, qué problema. Escucha, ¿quieres hacerme un favor, Perrine? Sí, ¿qué debo hacer? Oh, Ilia, ¿por qué tardaste tanto? Vamos, entra. Milena, te he traído compañía. Yo debo ir rápidamente en busca de mi madre. Esta pequeña se llama Perrine. ¿Vas a dejarme sola? Solo por un momento. Pronto regresaré con mamá. El bebé llegará esta noche. Vas a necesitar ayuda. Ten cuidado, está muy oscuro. No tengas miedo, conozco bien el camino. Regresa lo antes posible. Me daré prisa. Perrine, cuídala muy bien. Sí. Por favor, ven aquí, Perrine. Y acerca una silla. ¿Qué edad tienes? Tengo 13 años. Ah, 13 años. Mi nombre es Milena. Llámame así. Usted tiene un bonito nombre. Si no estuviera en este estado, las hubiera dejado pasar la noche aquí en casa. Descuide, en el carromato estamos cómodas. Está bien. Mi esposo me contó que estás de viaje con tu madre. Sí. Milena, ¿cuándo nacerá su bebé? Lamentablemente no lo sé. Yo lo esperaba para un tiempo más, pero de pronto empecé a sentir unos dolores muy fuertes. ¿Y este será su primer bebé? Sí, y nos alegramos mucho por ello. ¡Oh, oh Dios mío! ¡Oh, los dolores vuelven! ¿Dónde está tu papá, pequeña Perrine? Él murió hace unas semanas. Pobre niña. Seguro lo querías mucho. Era el mejor papá del mundo. Te lo creo, niña. ¿Y a dónde te diriges ahora con tu madre? Vamos a la ciudad donde nació papá. ¿Y en qué lugar es? Debemos llegar a Francia. ¿A Francia? Seguramente eso está muy lejos de aquí. Sí, está detrás de Italia. Pero aún les queda mucho camino. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Creo que sucederá algo! ¿Qué quieres decir, hija? ¿Van a ser un bebé? ¿Pero qué dices? Milena va a tener un bebé. ¿Milena? Sí, la que vive en esa casa. ¿No hay ningún pariente con ella? No, su esposo fue a buscar a su madre. Perrine, ahora tranquilízate y cuéntame con calma qué sucede. Sí, mamá. Mamá, ¿has ayudado a alguna mujer a tener su hijo? No, hasta ahora no. Vamos, no se desanime. ¿Le duele mucho? Por favor, ayúdeme, ayúdeme. Trataré de hacer lo que pueda. Usted está dando a luz y tiene que colaborar. Eso lo entiende, ¿no? Sí. Perrine, por favor, espérame en la cocina. Sí, mamá. Y cierra la puerta. Bien, querida, creo que debemos tener un poco de paciencia. Su bebé no llegará tan pronto. Entiendo. ¿Tiene todo lo necesario para estos casos? Sí, señora. Mi suegra lo preparó todo. Entonces iré a la cocina a calentar agua. Hay que hervir mucha agua. Está bien. ¿El bebé llegará pronto? Creo que no, hija. ¿Pero antes que su esposo regrese a casa? No lo sé, pequeña. Podría ser. Vamos, Perrine. Por favor, trae rápido un cubo de agua. Sí, mamá. Thank you.
¿Hirvió el agua, hija? Sí. Te lo agradezco, querida. ¿Para qué necesitas tanta agua caliente? Voy a bañar al recién nacido. ¿Siempre se hace así? Sí. A ti también te bañaron de inmediato. ¿Estás segura de eso, mamá? Hace un rato dijiste que nunca habías ayudado a dar a luz. Así es. Pero recuerda que yo te di a luz, hija querida. Y ahora ayúdame, por favor, a llenar esto con agua. Dios mío, te ruego que vuelva lo antes posible con su mamá. No corras tan deprisa, por favor, porque me duele todo el cuerpo, muchacho. Vamos a llegar muy pronto, mamá. No necesitas apresurarte tanto. Tardará todavía un tiempo antes de que llegue el niño. Trata de sujetarte bien, mamá. La cuna no se dañó. Vaya con el hijo que tengo. Se preocupa más por la cuna que por mí. ¿Llegó el bebé? ¡Qué bebé tan hermoso! Gracias, Perrine. Sinceras felicitaciones, Milena. Nunca olvidaré todo lo que me ayudaron. Usted sola tuvo a su hijo. Fue muy poco lo que nosotras hicimos. No me parece así. Pero mamá, baja de una vez. Tienes que preocuparte de Milena. Ayúdame, me duele la columna. No puedo moverme. Oh, solo eso faltaba. Perrine, todo está en orden. Dime, ¿cómo se encuentra Milena? Bien, los dos están bien. ¿Qué has dicho? Que Milena y el bebé están bien. ¿Nació el bebé? ¡Ay! ¿Por qué no tienes más cuidado? La cuna. Se hizo mucho daño, señora. ¡Ay! ¡Oh! Tuvo una niña maravillosa. Milena. Milena. Sí, mi amor. Te has portado muy bien. ¿Cómo te sientes, querida? Muy bien. Mira, nuestra hija se parece mucho a ti. No, es idéntica a ti. Pero tiene tus mismos ojos. Y la nariz respingada como tú. ¡Qué hijo tan poco respetuoso! Usted ayudó a nuestra Milena, ¿verdad? Hice lo mejor que pude. Se lo agradezco de corazón. Pero el resto deberá hacerlo usted. ¿Qué habría sucedido si usted no hubiera estado aquí? ¿Ahora no cree que debe ir a ver a su querida nieta? Oh, sí, tiene razón. ¿Sueñas, Perrine? Admiro el cielo estrellado. Sí. Esta noche está muy hermosa. ¡Mira! ¡Una estrella fugaz! ¿Dónde? Ya se fue, mamá. Ven, Perrine, ya es tarde. Vamos a dormir. Eres realmente maravillosa, mamá. ¿Qué dices? Ayudaste a dar a luz y en ningún momento tuviste miedo. Y dijiste que nunca antes lo habías hecho. En realidad, lo hice como en sueños. Y hoy no te has sentido muy bien. Sí, es cierto. Pero es muy curioso. Los dolores de cabeza desaparecieron. Y creo que también la fiebre. ¿Sí? Eso fue como una verdadera medicina. Pero ahora me siento muy cansada. Sí, eso no me sorprende. Vamos, vete a dormir. Ven. Sí, eso es lo que haré. ¡Que tengan un buen viaje! ¡Gracias!
fin, después de 3 días, llegamos a un pueblo. Bien, tendré que ponerme mi ropa de trabajo entonces. ¡Perrine! ¡Perrine! ¿Qué sucede, mamá? Mira esto, lo acabo de encontrar en el armario. ¡Oh! ¡Un queso entero! Y un pocillo con postre de fresa. Eso me apetece. Esa buena gente nos puso todo esto sin que nos diéramos cuenta. En verdad, fue un gesto muy amable y también se dejaron fotografiar. Y ahora no podemos agradecerles. Ellos ya saben que nos alegramos, mamá. Querían demostrarnos su agradecimiento. Pero yo tengo mucho más que agradecerles a ellos. ¿Por qué? Cuando la niña llegó sana a este mundo y dio su primer y vigoroso grito, lloré de alegría. Pero sucedió algo más. De pronto me di cuenta que deseaba seguir viviendo y que tendría la fuerza necesaria para ello. ¡Oh, oh mamá! Ahora debo cambiarme de ropa, hija. ¡Adelante, Perical! Perrine se sintió muy feliz al oír las palabras de su madre. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió realmente reconfortada. Y se acercaban al pueblo de buen ánimo, con la esperanza de poder fotografiar ese día a muchas personas. Baron, kleiner Hund, du bist frech und hörst nie, wenn ich rufe. Baron, kleiner Hund, du versteckst dich, wenn ich dich mal suche. Denn geht es mir gut oder bin ich in Wut, ist Baron noch nie bei mir gewesen. Dann kommt dieser launische Tölpel nur her, wenn er mag. Doch bin ich mal traurig, dann tröstet er mich und scheint meine Gedanken zu lesen. Und dafür, Baron, kleiner Hund, dank ich dir jeden Tag. Baron, kleiner Hund, du bist frech und kommst nie, wenn ich rufe.